mundo de Bobby. Una visita a la tía Ruth. Pero te prometo que todo va a estar muy bien. Bien, Bobby, ahora apaga la luz y a dormir. Papi, no quiero apagar la luz. ¿Por qué? Él nunca va a creer esto. Porque cuando apago la luz tengo la impresión de que el oso Teddy se mueve. Es imposible que Teddy se mueva, Bobby. Tus ojos te hacen ver cosas que no existen. Te explicaré eso después, pero no te preocupes, el oso no se mueve. De acuerdo. ¿Qué fue? Calma, calma, con cuidado, no tengo seguro. Yo llevaré las muñecas conmigo. ¿Ese es el cristal? ¡Ese es valioso! ¡Oso, Teddy! ¡Es cierto que te mueves! Así es, Bobby. Tú estabas en lo cierto. No sé por qué los padres no escuchan a los niños. ¿A dónde vas? ¡Al ejército! ¡Ay, Teddy, no te vayas! Es agradable estar aquí. Jugar por las noches contigo o por el día con el propio Roger. Pero hay un momento en que tienes que preguntarte, ¿hay algo más? Creo que no hay. ¡Diablos! Voy a aprender a hacer un técnico en radar. ¡Garantizado! ¡Bobby, ya debes estar en la cama! Cielo, ¿Bobby tiene pesadillas de nuevo? Sí, sobre la tía Ruth. Ay, no. Y según lo que escuché, parece que ella parecía como Godzilla qué o algo terrible. Así. ¡Terrible! ¡El desayuno está listo! ¡Oh, vaya! Kevin y Billy trabajarán en la rampa de patinaje sin mí. Participarán y serán hábiles. Firmaron un contrato de millones de dólares con compañías de patines. Tendrán su línea de ropa y le comprarán casa a sus padres. Bueno, nosotros haremos sacrificios, hijo. Yo compraré una casa y tú irás a la de la tía Rudy. Pásame la mermelada. ¡Papi! Tengo grandes planes para hoy. Natalie y yo íbamos a jugar badminton. Tú podrás jugar en la casa de la tía Ruth. Me enteré, pero no hablaré con nadie. ¡Soy el capitán de rescate! ¡Dame fuera! ¡No! ¡Y no, toma con los dedos! ¡Ay, mamá! Oh. Oye, Bobby, deja de meterte el dedo en la nariz. Solo me estoy mojando. Estás intolerable. ¿Puedo ayudarte? Oh,
me estoy prestando la nariz. ¿Te gustaría probarte alguna de nuestra fina colección? Oh, ¿qué tal una nariz bronceada? Es como un día en la playa. Oh, esa se ve muy bien sobre tu rostro. Muy bien. Este es nuestro modelo Dipresi. La nariz más fina. Si eres mentiroso, puedes tragar con nuestro modelo Pinocho. ¿Tu madre no sabe que te pellizcas la nariz? ¡Sí! ¡Oh! Bobby, deja de estar tocando tu nariz. Ahora que ya terminaron ese cereal, deben subir y lavarse manos y caras antes de ir a casa de tía Ruth, ¿no creen? Y no olvides lavarte atrás de las orejas. Mis papás, le pregunto por qué no me dejan lavar las manos frente a las orejas como los otros niños. Padres a bordo. Listos todos, vamos a casa de la tía Ruth. No golpees a Bobby, compórtese bien. Él lo hizo primero. Pobrecillo, tú de todo te quejas, Kelly. ¡Voy a! Si ustedes dos no se comportan como es debido, voy a detener el auto y los voy a bajar. Cielo, no sé por qué dices esas cosas si no las cumples. Creo que no deberías decirlas. Confía en mí, lo haré esta vez. Está bien, espero que lo hagas. ¡No me dejes aquí! ¡Me comportaré bien! ¡No golpearé al móvil de nuevo! ¡Regresa! Oh, ese es un secreto que nunca sabrás. Cielo, no quiero meterme en tus dominios, pero ¿por qué no regresamos? Oh, no, estamos perdidos. Creí que no ibas a hablar. Papá se perdió de nuevo. Ya te escuché. Y eso no es cierto. Esa es una nueva ruta. Sí, el auto se perdió, ¿no, papá? Sí, esta nueva ruta creo que nos va a llevar al lugar de nunca jamás. ¿No hay ningún signo de civilización? ¿No hay signos de civilización? ¡Bumba, ganga, bumba, ganga! Gunga ganga, gunga ganga, gunga ganga, gunga ganga. Oliva, no sabes que te amo, mi cielo. Día duro de trabajo, odio ir de compras. Cielo, no me gusta ser intrometida, pero creo que deberíamos regresar. Yo tengo una idea. ¿Qué les parece? Gracias, Bobby. Serás nuestro gran jefe. A llegar. Si están aburridos, ¿por qué no se dedican a leer los anuncios de la carretera? Son bonitos y para eso están hechos. De acuerdo. Ni siquiera sabes leer, zorrillo. Ajá. ¡Juegos mecánicos! Papá, podemos ir, está solo unos sí, kilómetros. Sí. ¿Sí? No. ¡Oh, cielos! ¡El mundo submarino a menos kilómetros! ¿Podemos ir? Sí. ¡No! ¡Vamos a ir a casa de tía Rudy! ¡Allá nos divertiremos! ¡Ya te he dicho que no toques nada, Bobby! ¡Ahora me la pagarán! ¡Soy tu pulgiento perro! ¡Hey, despierta!
Observa esto. ¡Oh, no! Es un neumático. ¡Silencio todos! Un momento, Derek, ¿eres tú? ¿Cuántas veces te he dicho que no me gusta que golpees la portezuela del auto? ¿Cuántas? No fui yo, fue Bobby. ¿Eh? ¡No, yo no fui! ¡Yo estoy sentado en medio! Bueno, ya, niños, basta, basta. Les dije que habría problemas. ¡Oh, no! Cielo, ¿qué esperabas? Por reconvenir a los niños, no te concentras. Papi, tenías razón. Dijiste que iba a haber problemas. ¿Me permite su permiso para conducir? ¿Es esta su dirección, señor Generic? Soy Generic. Se pronuncia Generic. Papi, ¿recuerdas lo que siempre dices sobre los señores policías? Eso no viene al caso ahora, Bobby. Has dicho, ¿por qué no se dedican a atrapar maleantes y no a molestar a ciudadanos que pagamos nuestros impuestos? Eso es lo que siempre has dicho. ¡Qué interesante! ¿Podría ayudarnos, señor ciudadano? ¿Ah? Parece una situación de rescate. ¡Siete personas están detenidas por tres bailarines de ballet pop, quienes volarán el edificio si no cumplimos sus exigencias! ¿Y qué haremos? Si alguien pudiera entrar en el edificio... ¿Dónde está Bobby? Un momento. ¿Quién está allá? ¡Oh, no! ¡Es mi hermano menor! Es el héroe más joven que hemos tenido. Le diré qué haremos. Por esta vez voy a dejar que se vaya. Gracias, oficial. Después de todo, van a la casa de la tía Ruth y eso es suficiente castigo. Ya llegamos con la tía Ruth. ¡Podría llevarte hasta la muerte! ¡No, no, no! Bueno, ¿es tu hijo? ¿Bobby? Dile hola a la tía Ruth. El momento de la verdad ha llegado. ¡Hola, tía Ruth! ¡Oh, vaya, vaya! ¡Miren quién está aquí! Podría abrazarte así toda la vida, cielo, así... ¡Adivina quién soy! ¡No, no, no, no! ¡De nuevo! ¡Así es! ¡Soy yo, el tío Ted! ¡Escuchen! ¡Todos vamos a ser nudos! Oh, ¡claro no, que no! ¡No cuentes con nosotros! ¡No cuentes con nosotros, tío Ted! ¡No jueguen luchas caseras! ¡Palabra de honor! ¡Vamos a jugar unas luchas caseras, ¿eh? ¡Sí! ¡Me encantan! Luchas caseras. Soy Memo Novoa en vivo con Lola Quero desde
olimpiadas de luchas caseras. Ya van a empezar, así que veamos la rutina. Bien, Nemo, el programa tiene que dar contacto sobre el cinturón. Hicieron bien. Oh, ahora tratarán de quitar la alfombra con el camello. Oh, no es cierto, tío Ted, eres peor que los niños. Oh, no hay problema. Repararé esta cosa con un poco de engrudo. ¡Engrudo, te ayudo, tío Ted! ¡No! Ay, ¿puedes darme una galleta? No, ahora no, Bobby, ya vamos a comer, así que ve a lavarte las manos. ¡Qué lata! Siempre estoy lavándome las manos, yo solo quería una galleta. Roger, tía Ruth dejó su disfraz. Tengo una idea. Buenas tardes, señor Bobby. La fotografía que ve es el depósito de galletas de la tía Ruth. Su misión, Bobby, se centra en llegar hasta ahí y tomar las galletas. Eres de sonrisas. No tiene nada que ver con esta misión. ¿Pero verdad que se parece al zorro sin máscara? Es igual. Buena suerte. Esta cinta se autodestruirá en 2 segundos. ¿Supieron que era yo? ¡Bobo! De cualquier forma, creo que no era un buen disfraz. Vamos, toma las fotografías. Realmente se ve lindo. Muy bien, hijo, sostén la mirada. Y sonríe. Bobby fue aprendido a las 12 de la noche. Intentó robar galletas antes del almuerzo. Pasará una larga sentencia en casa de la tía Ruth. Las galletas fueron puestas en su sitio. Ay, gracias, tía Ruth. Todos hemos pasado momentos maravillosos, ¿no es así? Vamos, díganlo. Sí, sí, claro, desde luego. Oh, Ruth, tu lámpara. Creo que conseguiré un repuesto. Oh, Ted, está bien. Solo sé un poco más cuidadoso. Oh, Bobby, cielo, tengo una gran sorpresa para ti. ¡Galletas de chocolate! Gracias, tía Ruth. ¿Qué es? ¡Es el oso Teddy! ¡Teddy, regresa a casa! Me alegra mucho que estés de vuelta, Teddy. Ah, me quedaré, Bobby. Voy a ir a la universidad. Creo que voy a estudiar decoración de interiores. La aventura excelente del tío Ted. ¡Agáchense y cúbranse! ¡Agáchense y cúbranse! ¡Ey, soy yo! ¡Soy el tío Ted! ¡Ay, tío Ted! ¡Ajá! ¡Bien hecho, Bobby! ¡Pasaste la prueba del sismo! ¡No tuviste miedo y llegaste a la puerta muy bien! ¿Lo hice? Creí que me había llenado de pánico. Me encanta tu fuerte, pero la próxima vez clavaré manteles en los muebles, ¿ah? ¿Ted? Bueno, ¿sabes? Para que no se caigan. Ted, no metas esas ideas locas en la cabeza del niño. ¿Ah?
saco con ideas locas. Oh, hermana, solo estaba bromeando. Bobby lo sabe, ¿verdad? Oh, Ted. Hey, ayúdame a salir, Bobby. Mami, el tío Ted solamente estaba bromeando. ¿Sí? Sí. Verás, yo estaba... Cuando el tío Ted no tiene nada que decir, yo recibo coscorrones. ¡Oh, llegó la hora de los coscorrones! ¡Se lo dije! Ay, honestamente, no puedo con los dos. ¡Ey! Tu fuerte me recuerda cuando yo solía acampar. Oye, ¿quieres acampar conmigo? ¡Claro! ¡Es una gran idea! ¡Sí! Conseguiré más manteles y pondremos el fuerte más atrás. No, en la sala no. Lo haremos verdadero, aislado de la civilización. De las comodidades, confrontando a la naturaleza. No eres un hombre mientras no te enfrentas a esto. ¿A dónde vamos, tío Ted? ¿Al Polo Norte? No, mejor que eso. ¡Acamparemos en el patio trasero! ¡Sí! ¿No olvidaste algo, nene? Vas a quedarte afuera. ¿Y? ¿Qué? ¿Y? ¡En la oscuridad! ¿Y? ¿Y te asusta la oscuridad? ¡La oscuridad! ¿Recuerda? ¿No lo recuerdas? ¡Listo, Bobby! ¡Vámonos de compras! ¡El tío Ted es oportuno! Sobrantes del ejército. ¡Cielos! ¡Qué gran tienda, tío Ted! Muy bien, sobrino Bobby. Hagamos que comprar sea divertido. Bien, eso es todo. Sacos de dormir, ropa de camuflaje, supervivencia. ¿Algo más? Calcetines enlatados. Los he buscado hace tiempo. Son buenos regalos para las bodas. ¡Oye, tío Ted! ¿Puedo llevar uno de estos? ¡Claro! ¡Lleva dos! ¡Jugaré contigo! ¿Y bien cuántas semanas estarán fuera? Una noche completa en el patio trasero. ¡Ah! ¡En el patio! ¡Necesitarán esto! ¡Un exterminador! Solo para 1,009,000 bichos. Ustedes saben. Lo llevaremos, ¿verdad, tío Ted? ¡Claro! ¡Adelante! Pagaré con la tarjeta de tu padre. Creo que deben ir preparados para todo. Especialmente si temen a la oscuridad. Solo sigue mi paso, Bobby, y estarás bien. No se es un hombre hasta que se está frente a frente con la naturaleza. Sí, ¿quién necesita la civilización? Aquí estamos, Bobby. Solo tú y yo. Respire profundo. Esto es el campo. Tío, creo que no deberías conectar eso. No, tonterías, Bobby. Soy especialista. Oh. Tío Ted, está demasiado oscuro. Tranquilo, Bobby. Tu viejo tío Ted tiene la situación en sus manos. Ahora estamos viviendo como los pioneros lo hicieron cuando formaron este país que nos heredaron. He oído que los pioneros hacían ricas tartas. ¡Ja!
quiero vivir en esa época. ¡La pizza está lista! ¡Esto es genial! Me hace pensar que el tío Ted sería un gran padre. ¡Sí! ¡Tío papá! ¡Tío papá! ¡Ya llegué! Bobby, ¿cómo te fue en la escuela? Te prometiste faltar, ¿recuerdas? Así es, y no quiero tampoco que haces tu habitación. Debo estar soñando. ¡Hey, Bobby! ¡Es tu turno! ¡Bobby, juego perfecto! ¡Me encanta el juego de los bolos! Y por cierto, quiero una pizza. ¡Pizza! ¡Tío Ted! El queso está curioso y no puedo cortarlo. Yo lo haré, Bobby. ¡Qué bien! ¡Miren! ¡Se derritió el queso! ¡Ay! ¡Pizza! ¡Historietas! ¡Ningún hermano o hermana molestándome! ¡Sin mamá enviándome a la cama! ¡Acampar es realmente agradable! ¿Por qué estaba tan preocupado de dormir en la oscuridad? ¡Hey! ¡Soy yo! ¡Soy el tío Ted! ¡Lo sabía! ¿Puede alguien decirme por qué a la gente mayor le encanta asustar a los niños? ¡Me dieron! ¡Voy a caer! ¡Ah, Dios mío! Tío Ted, ¿no estás poniendo atención? Hablaba de las estrellas. ¿No son asombrosas? No, pero si quieres hablar de ellas, bien. Esa es la osa mayor y esa es la osa pequeña, ¿lo ves? Y junto a ese grupo hay un caballo que va a un edificio. Eso es. Lo único que veo es una gran salchicha dentro de un gran pan. Es cierto, a comer. Tío, vamos a hacer malvaviscos. Sí. ¿Dónde puse las cosas? Yo sé dónde, tío, pero... ¿Pero qué? Oh, vaya. Creo que ya se rostizaron. Sí, Bobby, los pioneros se sentaban en sus malvaviscos. Hey, Bobby, nunca te he contado la historia que habla de la neblina verde. ¿La neblina verde? ¿No? Bien, Bobby, hace mucho, mucho tiempo, antes de que vinieran algunos vendedores a vender estas casas, toda esta área era habitada por extraños monstruos. Ay, ¿en serio? Oh, sí, rondaban por la noche buscando pernoctar. Pero antes de eso, decía la gente que muy noche, cuando una niebla verde empezaba a caer, podías ver a los grandes monstruos chupasangre y a otras criaturas con sus garras vagando por la noche. ¡Bobby! ¡Bobby! ¡Ay! ¿Y usted? ¿Tú temes a la oscuridad como yo? ¡No, Bobby! Tememos a la oscuridad porque tememos a lo desconocido. ¿Qué es lo desconocido?
La edad de tía Roll. Era broma, Bobby. Vamos, no temas a la oscuridad. Es solo que el sol descansa un poco. ¿Entonces no debo temer si la tienda se incendia? ¡Oh, diablos! ¡Llama al 911! ¡Yo traeré la manguera! Bueno, tío Ted, si prefieres que entremos a la casa, por mí está bien. ¡A la casa! ¡A la casa! ¡No somos cobardes! Necesitamos sábanas para cubrir los hoyos. Y algunas frazadas para dormir. Así se habla. Yo voy a ordenar aquí. Tú, Bobby, ve a casa por frazadas y sábanas. ¿Quieres que...? ¡Ay! ¿Que yo vaya a la casa en esta oscuridad? Observaré la casa y tú verás si no cae ninguna niebla verde. ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Una criatura del pantano! ¡Un centétrico! ¡Un monstruo chupasangre! ¡Está rodeado! ¿Sangre? ¡Oye, un momento! ¡Ese no es un monstruo chupasangre! ¡Es una camisa nueva de papá! ¡Y esta no es una criatura del pantano! ¡Es un paraguas! ¡Y este no es un ser lúgubre! ¡Sí, sí lo es! Fue broma, Roger. ¿Sabes, Roger? En realidad no hay nada que temer aquí en la oscuridad. Es solo mi patio trasero. Y para ti, espantapájaros, por aplacar el fuego, te doy la foca cuidadora con beneplácito. Para ti, hombre de hojalata, por tu conciencia recíclica, te doy esta bicicleta hecha por tu ex esposa. Es una bicicleta hembra. No te sientes en mi cabeza. Y Bobby, por vencer tu miedo a la oscuridad en tu patio trasero, te otorgo a ti y a tío Ted estas sábanas frazadas. Gracias. ¿Y a mi perro? Soy el mago, no Santa Claus. Bueno, al menos hay un final feliz. ¡Ah, genial! ¡Frazadas y sábanas! ¿Por qué te demoraste? ¿Te salió un monstruo chupasangre en la oscuridad? ¡No! ¡No hay monstruos, tío Ted! Todo es diferente en la oscuridad. Buenas noches, tío. Te quiero mucho. Veamos a ver si enciende. Buenos días, tío Ted Pez. Buen día, Bobby Pez. ¿Es un campamento bajo el agua? No lo sé. De pronto aparecimos aquí, pero no me gusta mucho. ¿No te parece interesante? Quisiera escuchar una buena razón. ¡Ay, no debí decir eso! Now underwater, nothing smells bad. That's why underwater is the best time you'll have. No matter how deep down in the water you sink, the beautiful thing is those fish don't stink. Rocket where the fish don't stink, yeah. Fish don't stink. Underwater, the fish don't stink. Oh, vamos, esas calcetas tienen mal olor. Oh, ¿no tiene mal olor? Aquí abajo, mami, no tendría nada que hacer. Porque ella siempre dice que me ponga desodorante. But up above, I
don't care if you're friend or foe. A day in the sun and you got me, oh. Catch it where the fish don't stink, yeah. Fish don't stink. We don't know. Bobby, ¿hueles algo? ¿Aquí abajo no? Bueno, tal vez sea yo. No huelen a nada tiburones ni pulpos. ¡Ay, ay, alto, alto, alto! ¡Bobby, ponte listo! El aliento de Roger deja un terrible hedor. Especialmente ahora que se está haciendo viejo. Pero bajo el agua él puede estar frente a mí. Escucha, esa es la belleza de este lugar. Está bien, porque cantarías fuera de atún. Digo, de tono, ¿eh? Tono se parece a atún, ¿verdad? ¡Gracias, amigos! ¡Fue algo maravilloso! ¿Qué tal si no hubiéramos venido? ¿No hubiéramos conocido este mundo si no nos laváramos los dientes o no nos ducháramos en un año? Entonces apestaríamos, pero nosotros, ¿por qué? Underwater, the fish don't stink. ¡Canta con el alma, hermano! Fish don't stink. Underwater, the fish don't stink. ¡Vamos, Bobby, canta! Fish don't stink. Underwater, the fish don't stink. ¡Ajá! ¡Tócate! ¡Hey, amigos! ¡Miren esto! ¡Los pioneros no tenían mangueras automáticas! Lo siento, olvidé decirte sobre las mangueras, tío Ted. ¡Hey, no hay problema! ¡Olvídalo! ¡No hay problema, tío Ted! ¡Oye! ¡Sé dónde podemos acampar! ¡Oigan! ¡Quiero acampar con ustedes! ¡Nunca creí que quisieras hacerlo! Sí, claro. Toma mi bolsa. Tiene experiencia. ¿En serio? Gracias. Uy, cielos. Cuando los hermanos quieren compartir, quiere decir que se aburren. Pensé que querrías usar algunas cintas. ¡Hey! Hablando de eso, escucha esto. ¡Aún funciona! Es hermoso acampar. ¡Ay, qué hermoso! La familia reunida. Las estrellas dirán, duerman ya. Es hermoso acampar y cantar. Las estrellas dirán, si no fuera por mí, esta familia no se estaría divirtiendo. Y habrá malvaviscos en la fogata. Y algunas salchichas bien. Si eres bueno, habrá